Buen día, amigos de Proteger IPS. En el siguiente tutorial les vamos a enseñar cómo se realiza el agendamiento y eliminación de exámenes médicos en el software de Proteger IPS. Para iniciar, nos ubicamos en el buscador de Google y googleamos la palabra Proteger IPS y procedemos a dar clic. A continuación, seleccionaremos la página Proteger IPS. Ahora buscamos dentro de esta la opción de acceso a exámenes médicos. La anterior opción nos llevará al portal de nuestro software, en donde tendremos que digitar nuestro usuario. En este caso será prueba usuario. De igual forma, digitamos nuestra contraseña para finalmente dar clic en ingresar. Ya en nuestro portal de clientes vamos a dar clic a la opción agendar trabajador. Ahora procedemos a agendar a nuestro trabajador seleccionando la ciudad. Para este caso vamos a escoger la ciudad de Bogotá. Como Bogotá tiene dos sedes, por obligación tenemos que escoger una de las dos sedes. Posteriormente seleccionamos la fecha en la que vamos a enviar a nuestro trabajador. En este caso le daremos una hora específica para así agendar una cita, lo que nos garantiza que nuestro trabajador va a ser atendido con prioridad. Recuerda que el trabajador debe estar siempre 15 minutos antes de cada cita, o de lo contrario, perderá su cita. Ahora pasaremos a seleccionar el tipo de examen. Recuerda que el examen puede ser de preingreso, periódico, egreso o posincapacidad, y debes seleccionar alguna de estas opciones. Igualmente, debes seleccionar la entidad de admisión. Esta opción es muy utilizada por empresas, temporales o administradoras de personal de otras empresas. En este caso, por defecto, trae la empresa casa. Finalmente, damos clic en continuar para terminar con el procedimiento 1 y pasar al procedimiento 2. Ubicados en el procedimiento 2, datos del trabajador, encontraremos títulos con el indicador de asterisco, lo cual significa que los datos son obligatorios, como tipo de documento, número de documento, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido y sexo. Los datos de teléfono e email del trabajador son opcionales. De igual forma, encontramos otros datos obligatorios para las empresas que tienen o manejan centros de costos y unidades de gestión. Estos datos son obligatorios de seleccionar. Dado el caso en el que la empresa no tenga centro de costo y unidad de gestión, podrá seleccionar la opción N/A, lo que significa que la opción no aplica. Y de igual forma, en las secciones área, departamento y cargo. A la hora de hacer uso del software, es importante tener bien estructurado su profesiograma, porque al seleccionar el cargo, los exámenes médicos quedarán parametrizados de acuerdo al profesiograma. Cabe recordar que la importancia de parametrizar los cargos de acuerdo al profesiograma es poder evitar errores muy frecuentes al elegir los exámenes en el software, como por ejemplo, agendar un examen que no correspondía o no agendar los requeridos por el cargo. Ahora procederemos a dar clic en continuar y como podemos ver, para el cargo de operario ya existen unos exámenes parametrizados, pero de igual forma se tiene la opción de seleccionar otros exámenes que no están parametrizados con el cargo y eliminar aquellos que no son de importancia de acuerdo al profesiograma de la empresa. Como podemos observar, para este caso tenemos la opción de agregar otro examen, como es el de glicemia. Escogemos agregar examen y este examen es agregado. Ahora tenemos la opción de agregar anexo en alturas. Si elegimos no, este examen no es agendado. Y así sucesivamente con las opciones que nos programa el sistema. De igual forma, podemos eliminar un examen desde aquí. Para nuestro caso, vamos a eliminar glicemia. Igualmente, podemos agregar un examen desde esta página. Vamos al buscador, buscamos el examen a programar, seleccionamos el examen y damos a la opción agregar. Damos continuar y podemos ver las restricciones del cargo, las cuales el médico especialista al realizar el examen puede visualizar y contestar si el trabajador presenta alguna de estas restricciones. Adicional a esto, podemos eliminar o agregar alguna restricción del cargo que consideremos importantes tal y como se ilustra en el tutorial. De igual forma, podemos escribir todo tipo de observaciones para que el médico las tenga en cuenta en el momento de realizar la evaluación.
procedemos a guardar la información y confirmar la orden. De esta manera se genera automáticamente un PDF. Para finalizar, podemos confirmar en nuestro correo que finalmente la orden se generó. Damos clic en el mail y confirmamos los datos del trabajador, la hora de la cita y los exámenes médicos agendados. Ahora, si se presentó algún error en la programación del examen y desea editarlo, es posible. Únicamente debemos volver a esta página y dar clic en preórdenes generadas. A continuación, encontraremos los exámenes programados y allí seleccionaremos el que se desea cambiar. En este caso, vamos a tomar este como ejemplo y seleccionaremos el botón amarillo, que nos va a permitir editarlo. Una vez cargue la página, vamos a poder editar inicialmente la sección de datos de la orden. Pero si damos clic en continuar, vamos a poder editar los datos del trabajador. Y finalmente, si damos a la opción continuar, vamos a poder editar la casilla de examen. Una vez seleccionado, damos clic a la opción agregar. Y aquí podemos ver cómo se añadió. De igual forma, si deseamos eliminar algún examen, damos clic en este botón rojo. Con esta opción se borrará. Y es así como podemos agregar o eliminar algún examen. Y ahora damos clic en continuar. Y es muy importante que usted tenga en cuenta que los exámenes que acabamos de registrar serán los únicos que se le practicarán al trabajador. Proteger IPS no se hará responsable por los exámenes que no sean registrados aquí. Para finalizar, damos clic en continuar. Y vamos a observar que podemos agregar alguna observación que queremos que el médico tenga en cuenta en el momento de atender a nuestro trabajador. A continuación, damos clic en finalizar y luego le damos clic a la opción sí. Automáticamente se nos generará un documento en PDF actualizado con la orden del trabajador. Y así es como podemos editar una orden de exámenes médicos. Esto es todo por el tutorial del día de hoy.